Ya se encuentra en pleno servicio el puente Bailey instalado en Urubamba ante el deterioro de su puente original. El puente, por su carácter provisional, no ofrece las condiciones de transitabilidad y restringe el acceso a esta provincia y el paso hacia la convención, por lo que la población preocupada espera que cuanto antes se restituya el puente, que se encuentra muy afectado por el paso del tiempo. Tenemos una gran molestia, nos han destruido la losa, no tenemos pozo séptico de que nuestro desagüe desembocaba encima, nos han dicho que solo iba a pasar carros de buses y turismo, ahora nos meten trailer grandes, no respetan, nuestras casitas son chiquitas, son casitas de adobe, es total. El deterioro de los puentes en el Valle Sagrado de los Incas genera también que se afecte el tránsito vehicular en forma normal hacia las provincias de Calca, Urubamba y La Convención. Por su parte, el alcalde de la provincia de Calca, en el Valle Sagrado de los Incas, Ciriaco Condori, demandó que Provías le dé el impulso necesario a la construcción del puente de Pixas, que durante estos últimos 3 años tan solo cuenta con un puente provisional, el mismo que está recibiendo una sobrecarga. Los puentes de Pixas y tanto de Urubamba son los que favorecen el traspaso de vehículos pesados para 3 provincias, para Calca, Urubamba y particularmente para la provincia de La Convención. Entonces, ¿qué se ha hecho? Cuando colapsó el puente fijo de Pixas, por el tiempo de uso y por haber sobre ese puente pasado cientos de vehículos pesados de alto tonelaje, ¿para qué? Para la extracción del gas de Gamisea. Es la única ruta. No solamente maduraron el puente Pixas, sino también toda la carretera de Calca y Anatile hasta Cayo Uno, Chavares. Esos puentes que han madurado en el camino y no lo han reparado. Las constantes y permanentes luchas no nos han hecho eco. Sin embargo, con el colapsamiento del puente Urubamba, se ha sentido lo que se va a desabastecer de alimentos y de otros productos para la provincia de La Convención, para Calca y para Urubamba. Por tal razón, nos hemos juntado todos los alcaldes provinciales y la sociedad civil a efecto de pedirle cuentas, a ver quién es la persona responsable. Usted sabrá, no los alcaldes provinciales vamos a ejecutar ese puente. Tampoco la carta digital ni el gobierno regional, porque es carretera nacional. Por tal razón tiene la obligación, en este caso, los funcionarios, el ministro de Transportes y Comunicaciones de Provías Nacional. El puente Bailey que tenemos necesita una reparación inmediata. A eso ya van a llegar los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Para qué? Porque ya no puede soportar la cantidad de toneladas que van a pasar.